mí me gustó que era muy divertido y se les daba muy bien hacer puzzles. Pues a mí me gustó cuando leían un cuento. Gabriela fue muy divertida, sí, porque cada vez que nos empujaba o algo y nosotras no caíamos adrede, siempre se reía y estaba muy contenta. Y si le hacía algo, se empezaba a reírse y ya no paraba. Y también cuando estábamos haciendo el puzzle, que lo sabía hacer muy bien y me daba un beso y eso, más simpática. Jugar con los niños, sí, cuando una vez fuimos un montón de amigas, porque nos quedamos en el recreo. Eran Gabriela y todos los niños metiéndose en un gusano gigante y jugando al escondite. Hicieron a jugar en un tobogán así. Y yo le tenía que tapar los agujeros, los de cada lado. Y se empezaron a reír y me divertí mucho. Pues que tienen problemas de que le falta, que no pueden pensar bien, que tienen problemas, bueno, no sé cómo explicarlo. La verdad es que yo vi que tenía un pequeño problema de comunicación con los demás. Y pues tienen algunas dificultades que no llegarán a hacer muchas cosas cuando sean mayores y no podrán hablar igual que otros niños y así, pero da igual, porque da igual. Que no se pueden, no pueden hacer vida social muy buena y tenemos que ayudarles. Pero la verdad es que con nosotros esto. Con nosotros muy bien y ya están aprendiendo a ser nuevos amigos y portarse bien y un montón de cosas. Sí, parece que nos enseñaron nosotros en vez de nosotros a ellos. Sí, parece que estamos no cuidándoles, sino aprendiendo también de ellos. Sí, de cómo es su vida y todo. Bueno, yo me acuerdo que Nuria se daba un golpe cualquiera y no le dolía. Yo creo que porque no sabe mucho hablar, no habla mucho. Que tienen un problema en el cerebro, que todavía que el cerebro es pequeño, pero ellos crecen. Que ellos tienen, por ejemplo, algunos de ellos puede tener más años que nosotros, pero tienen que estar ahí porque tienen problemas de cabeza. Que es un poco autista. He oído que hay personas que tienen un tipo que se llama, que son autodidacta. No. Sale. A ver si me sale ahora. Intentan hablar, pero les cuesta un poco porque no saben mucho vocabulario y entonces se expresan como ellos pueden. Sí, pues cuando ellos piden algo, por ejemplo, te señalan la cosa que quieres coger, pues yo se la doy. O juegas, o también cuando te jalan a jugar con ellos, cuando te llevan a los sitios. Que hay veces no, que no entienden mucho las cosas de las que se le habla. O al menos que les cuesta. Y se tienen que comunicar con fotos, con imágenes. Por ejemplo, hay una imagen que es un niño en el baño y cuando ellos van a ir al baño lo señalan. ¿Señalan? Como que tienen ganas de ir al baño. Igual que como quieren beber agua, señalan un cartel que aparece una botella y un vaso. Nos dan la mano y nos llevan al sitio donde ellos quieren y nos señalan, por ejemplo, las tarjetitas que tienen colgado.
Más bien se comunican por las imágenes que tienen puestas por allí, porque en sí no saben decirte lo que quieren a no ser que sea imágenes. Por ejemplo, si quieren ir al baño, no saben decírtelo, sino les enseñan a acostumbrarse que si quieren ir al baño, le enseñan la imagen y ellos la señalan y así tú sabes lo que ellos quieren. Sí, a veces también gestifican e intentan comunicarse así, pero no es muy efectivo a veces. Las dos profesoras que están allí, cuando una se va, una, la que está allí, le pone a hacer una cosa a uno y el otro, que está todo alborotado, se lo pone a sentarle a ver si se sienta a escribir o algo. Tiene un rato para jugar, un rato para leer, un rato para comer, otro rato para jugar y después ya se van. También cuando estábamos entrando había una agenda para poder enseñarlos a hablar y ellos repetían, la maestra decía y ellos repetían. Tienen una agenda con de fieltro que tienen pegados ahí para enseñarles qué hora es y cuándo hay que hacer las cosas. Yo vi que un niño que se llama Gabriel, que se fue con una chica alta a la clase de Lali, que se fue con una agenda. Pues con una agenda, sí. Tienen unos papelitos que se pegan y tienes que decirle, ahora te toca comer, ahora te toca jugar. Ahora te toca ver vídeos en el ordenador para que ellos se diviertan. Con una agenda que tiene dibujos que van poniendo lo que le toca. Un cartuchito que tú metes las cosas así. Ya están tan acostumbrados a hacer eso que lo hacen como que ella de su propia vida ya es algo que lo hacen por ellos solos.